Imágenes de Cayo Culebra, perteneciente a la reserva de Siancaán. Guión, foto Infocro, imágenes de Cayo Culebra, perteneciente a la reserva de Siancaán. Guión, foto Infocro, imágenes de Cayo Culebra, perteneciente a la reserva de Siancaán. Guión, foto Infocro, Cancún, Infocro. Guión, ubicada frente a la Riviera Maya y considerada la última isla virgen, Cayo Culebra se encuentra a la venta desde el pasado mes de mayo. Con una superficie de 36 hectáreas, es decir, 360.000 metros cuadrados, esta isla se encuentra en la zona de conservación de la reserva de Siancaán. Sin embargo, en el sitio web de la inmobiliaria Cancún se encuentra a la venta en 54 millones de dólares. La propiedad está cerca de Punta Allen, y el nuevo dueño tendrá como vecino al banquero Roberto Hernández, propietario de Punta Pájaros. La página precisa que Cayo Culebra mide 200 metros de frente y 1.800 de fondo, que se ubica en Siancaán, municipio de Tulum, y en algunos puntos la isla tiene un ancho de solo 100 metros. Según la información de Inmobiliaria Cancún, el islote cuenta con escritura y documentación en regla, se encuentra libre de gravámenes, también está al corriente con el pago del impuesto predial, y con el uso de suelo turístico otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que restringe la construcción a cabañas, bungalows y palapas. Cabe mencionar que quien adquiera Cayo Culebra no puede construir, ejecutar obra pública o privada ni adecuar la zona para desembarcos, esto conforme al reglamento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, área del gobierno mexicano encargada de conservar el patrimonio natural del país, y vigilar los procesos ecológicos en zonas protegidas. Para llegar a Cayo Culebra por avión es necesario arribar al Aeropuerto Internacional de Cancún, trasladarse por carretera hasta Punta Allen, en el municipio de Tulum, o desde ahí embarcarse en dirección a la Bahía de la Asunción, aunque este también se puede optar por el viaje en barco desde Cancún u otro punto de la costa quintanarroense. El paisaje de la isla está formado por fauna predominantemente por aves migratorias. La flora la constituyen manglares y arbustos, así como entre arrecifes y diversidad de especies marinas a la vista, como tortugas, delfines y manatíes. Cayo Culebra fue una isla coprera transformada en zona de mangle, especie protegida por el gobierno federal. Según la Ley de Bienes Nacionales, las islas que se encuentran en territorio nacional dependen por completo del gobierno federal, y solo con su intervención se puede realizar algún tipo de negocio. Esta isla forma parte de la Reserva de la Biosfera de Siancaán, decretada el 20 de enero de 1986.